Vale. Vale, allá vamos. Chatarra. Allá va. Y ya está. Oye, Busman, he traído carne. Con esto estaremos surtidos un tiempo. Dick, gracias, tío. No es que tenga mucha hambre. La salaré un poco. Voy a echar un sueñecito. Así valdrá.
Eso servirá. Venga, abrid. Es de fiar. Abridle. ¿Cómo te va, chica? No dejan que me vaya. ¿Por qué quieres irte? Aquí estás a salvo. Tengo que trabajar. Ya. Vale.
¿Puedo ayudarte? Dick, ¿has viajado con un errante con la cara llena de cicatrices y una llave de ruedas? Se llama Limbo. No lo conozco. Vino ayer al campamento a cobrarse recompensas, echar un trago. Venga, parece que no se ha ido hasta temprano por la mañana. Tal, no soy el de seguridad. No, habla con el alcalde. Seguiré trabajando. Ha matado a golpes a un hombre, Dick. No. Y a una mujer. Bowman y Hewitt. ¡Para! ¡Detente! Ella tenía para la ya. cara machacada. Irreconocible. Hewitt. No. Joder. Ese gilipollas. Limbo. ¿Es de por aquí? Alcaide, que vive en una torre de vigilancia del servicio forestal en la ladera este de Three Finger Jack. Sí, sé dónde está. Me ocuparé. Eso pensaba. Deja que te abra. Mierda. La puerta. Viene alguien. Espera, no acabaré de quemar esta zona de nidos. Thank you.
Supongo que volveré a acabar de quemar esta zona más tarde. Es de fiar. Abridle. Oye, ¿qué necesitas? Estás sin gasolina. Cada vez queda menos. Hay que ponerla a punto. Pues vale. Eso está interesante.
que ir a por él. Se está escapando. ¿Ir a por quién, Doug? Relaja. Es Rhodes. Ya lo conoces. Solo salir con Leon y Álvarez, pero me fiaba de él. Y no deberías. No. Ha cogido las medicinas y se ha ido hacia el norte. Mis chicos lo han perdido por Marion Forbes. Vale, a ver si consigo localizarlo. De acabar de quemar estos nidos. Allá va. Bien. Yo volveré. Hay que acabar de quemarlos.
Ah, sí. Porque son gilipollas. ¿Qué coño ha pasado aquí? A ver si han dejado algo que compense el esfuerzo. Tranquila, Álvarez. No te voy a dejar a los engendros. Descansa en paz. Ya no te cogerán. Busser, ¿estás ahí? Sí, Dick. Me he encargado. Gracias. Ella habría hecho lo mismo. Sí, seguro, Gordon. Dick, ¿tienes tu radio? He fabricado un par de cosas, si quieres pasarte. Busman, gracias, hermano. Me pasaré. Volveré loco. Acabar de quemar nidos.
ella. Allá vamos. No hacía falta. Vale, ¿qué tenemos? Ya te tengo. Tucker, lo he visto y parecía como si estuviera esperando a alguien. Que no se te escape. Lo quiero vivo. ¿Pero qué coño, Tucker? ¿Vivo? Hemos visto que faltan más cosas. Quiero que nos diga dónde las tiene. Vale, joder, vale. Veré qué puedo hacer. ¡Ah, venga, Roach! ¿A dónde vas? ¿Eh? ¡Sigo aquí, hijo de puta! ¡Bien, vale! ¡Por las balas, entonces! ¡Venga, bro! ¡No me jodas! Roach, para. Solo quiero hablar. Sí. Tucker te envía. ¿Para hablar? Bueno, sí. Joder, si quisiera matarte, estarías muerto. Roach, ¿quieres tarde o algo? ¿A dónde va? Vete a la mierda, señor. ¿Qué tal, colega? ¿Ves? Te dije que no iba a matarte. No, yo no he hecho nada.
No, eso no es lo que dice Tucker. Cuando Leon y Álvarez se largaron con las medicinas, se les olvidó darte tu parte. ¿Es eso? Dick, no. No, no, no. Cuéntame qué estabas pensando, tío. Quiero entenderlo. ¿Tú cogiste lo que quedaba mientras la vieja no miraba? Dick, no llevo nada, ¿vale? ¡Regístrame! No, registrarte no es mi trabajo. Eso se lo dejo al Kai. Hey, Tuck, lo tengo. Dick, apunta estas coordenadas y que al Kai envíe. Sé lo que le hiciste a Leon, ¿eh, Dick? Yo, por favor, tío, vamos, por favor. ¿Está vivo? ¿Tiene mis medicinas? Dick, no, por favor, no. Hemos viajado juntos. Bueno, tú sí, y yo éramos colegas. Si quieres que siga así, que al Kai mueva ese culo gordo y se le prisa. Corto. Por favor, por favor. No quiero morir. ¡Ah! No me dejes aquí. Venga, desátame. ¡No me jodas! ¡No me jodas! No tiene tan mala pinta. Debería funcionar. Hey, Busman, ¿estás? Sí, Dick. Pregunta tonta. ¿Sabes dónde encontrar un Thunder? ¿Para qué? La niña que llevé. Quiero ver cómo animarla. Dijo que tenía uno. No sé, prueba en la tienda de regalos del cráter de Belknap o en Merion Forks. Sí, vale, gracias.
Thank you.
Es amigo. Abrid. Lisa, te... Vete, por favor. Te traje algo. Es muy bonito. Me llevas contigo. De vuelta a Marion Forks. Mira, no puedo porque no es seguro. Me voy a dormir. Nos hacen madrugar para trabajar. ¿Qué te cuentas? ¿Qué necesitas? ¿Buscas algo en particular? Te ayudará a sobrevivir ahí fuera. ¿Quieres algo más? ¿Necesitas algo más? Ven a verme si necesitas algo más. Ya nos veremos. Oye, ¿qué necesitas? Hay material si quieres. Déjame echarle un vistazo. Te lo lleno. Pues vale. Nos vemos.
Huele a huevos podridos. Hay que usar lo que tenemos. Deja que te abra. ¿Le has dado esa roca a la niña? No, sí, sí, me encantó. Ya, le di el día. No, vale. Señor, Copland de Nikon, señor. Hay curro para ti. Hola, Copland. Vale, sí, me pasaré cuando pueda. Pronto.
sofá. Oye, ¿no respondías a la radio? No. No sé, estaba... Estoy bien, estoy bien. Solo quiero despejarme, ¿vale? Estás ardiendo. La cabeza me duele de la hostia. Estás ardiendo. No, solo estoy cansado. Vale, quédate aquí. Descansa, pensaré en algo. No necesito un maldito canguro, estoy bien. Joder, venga, piensa. Ven aquí, te enseñaré lo que estamos buscando. Sí, ya lo veo. Venga, céntrate. Estoy centrado. Vale, esta se llama Lavándula angustifolia. ¿Lavanda? Sigo pagando los préstamos de mis estudios, así que usaré el latín, pero tú puedes llamarla bien, así. Aprovecha la inversión, dígase. Venga, dame las manos. Vale, ahora pones una mano alrededor de la flor. ¿Sí? Y luego pones la otra mano en el tallo. Bien. Justo así. Y ahora tiras con delicadeza. He arrancado mal las hierbas antes. Disculpe, señor, ¿no es una mala hierba? Con cuidado. Pero hay que tirar. Sí, pero no muy fuerte. ¿Listo? Uh-huh. Ya. Ahí la tienes, perfecta. Uh-huh. Y la verdad es que no huele muy bien. Vale, tú quédate con esa mientras voy a recogerlas. Y
¿Por qué no? Bueno, los del laboratorio están emocionados. Creen que han dado con una subespecie que puede tener monoterpenoides mutados, que producen un linalol modificado, que... ¡Eso es! ¡Vaya! ¡Gracias, Einstein! ¡Gracias! Perdón. Tiene un químico con el que sintetizar una nueva medicina para... quemadas. En mi mundo, la única hierba medicinal es la que se fuma. ¿Sabes? Busser conoce a un tío que tiene una granja. Está a 5 kilómetros de aquí. ¡Ah! Oh, genial. Busser va a acabar en la cárcel y tú irás detrás. ¿Y qué más hacéis? ¿Armas químicas de destrucción masiva? No. Bueno, yo no, por lo menos. ¿Sí? Está por contrato. Mi investigación no puede usarse con fines militares. Oye, hay más por aquí. Espera. Oh, venga, el agua va a estar genial. Espera. ¿Qué pasa? No quería cortarte el rollo. Venga, ¿qué ocurre? Una larga historia. No pasa nada. Podemos caminar. Me gusta caminar. ¿Y por qué no me hablas de tus plantas? ¿En serio? Bueno, este género en particular es adventicio. ¿Quieres que pregunte? Significa que no es de esta zona. Dale las gracias a Ogden. ¿A quién? Lo he hecho. Peter Skeen Ogden, el primer explorador en cruzar esta parte de Oregón. Él y otros exploradores trajeron con ellos sus plantas y hierbas medicinales. Algunas se les escaparon y ahora crecen por aquí. Sobre todo las orillas de lagos y estanques. El primero blanco. Vaya, mírate. Qué políticamente correcto. No te creas todos los estereotipos de moteros. Somos unos tipos encantadores. Fijo. En el club hay un par de hermanos. Uno con parches. Creo que no he visto a una persona de color desde que llegué a tu... extraño paraíso rural. Ya, Jack trajo a unos tíos de Sacramento para tocarles los huevos a los cabezas rapadas. ¿En serio? No, que va, es coña. Jersey Jim es un viejo colega. Le di los parches yo mismo. Servimos en la misma unidad. Pásate por el club un día de estos. Te haré un tour. ¿Te gustará ese tío? Es súper gracioso. Hace unos margaritas que flipas. Bueno, tengo que ir a currar el lunes temprano. Estaremos en tu cama a las 10. Te lo prometo. ¿Cómo puedo negarme entonces? Vale, intenta coger un poco. Lavanda. ¿Quieres que recoja lavanda? Sí. Tráeme 3 plantas y no las aplastes. Las voy a aplastar. Vamos. Una. Bien por ti. ¿Esta? Sí, sigue. La última. Genial, tráemelas. Vaya, la caballerosidad sigue viva en Farewell. Bueno, se ha muerto, yo no la he matado. ¡Oh, pobrecita! Oye, ¿es la que nos vamos a fumar luego? No, es la que nos vamos a beber. Hago un té impresionante con ella. ¿Seguro? Mira, si vienes conmigo, te lo prepararé para que lo pruebes. Siempre que me lleves a casa. Vale. Vas a ver que tengo razón. Y yo me voy a pillar una birra por el camino.